Afortunadamente, el temporal de lluvias de estos dos últimos días, aunque ha dejado precipitaciones del orden de 36 litros por metro cuadrado en 15 horas, no ha tenido una incidencia especialmente fuerte ni ha ocasionado grandes problemas en Utrera. Desde que en la jornada de este pasado martes se iniciaran las primeras lluvias continuadas, los efectivos de bomberos comenzaron a desarrollar trabajos preventivos con la colocación de postes e inbornales, mientras que desde protección civil se ocuparon de la vigilancia de cuencas y la atención del centro de coordinación municipal. También se asistió en el accidente de tráfico registrado a la entrada de la fontanilla con el resultado de una persona fallecida, junto con el servicio de ambulancias de Utrera y la policía local. Con relación al miércoles, bomberos y protección civil actuaron igualmente en un accidente de tráfico registrado en la carretera A375, a la altura del kilómetro 9, con el resultado de una persona fallecida que estaba atrapada en el interior del vehículo. En esta actuación estuvieron también el servicio de ambulancias, el 061 Guardia Civil de Tráfico y servicio de carretera de la Junta. También se acudió a atender otro accidente de tráfico en la A375 a la altura del kilómetro 24, con el resultado de un herido. Las actuaciones relacionadas con la lluvia del miércoles, activado el plan de emergencia municipal por el alcalde durante la mañana, continuó con la inspección de los cauces de arroyos y la atención del CECOPAL por protección civil. El servicio de bomberos acudía a inspeccionar una vivienda en la calle Veracruz, la inundación del patio del Centro de Salud Utrera Sur, en el rescate de una persona atrapada en su vehículo en el cauce del arroyo en la carretera de Don Rodrigo y el rescate de otra atrapada en la urbanización El Fantasma, así como otros rescates de personas en la carretera A362 y las urbanizaciones de la capitana El Letrado y El Garrotal. Se ha trabajado de manera conjunta por parte de los bomberos de Utrera, los palacios Mairena del Alcor, Lora del Río y el Consorcio Provincial de Bomberos.